tardes, bienvenidos a mi cocina. Hoy os traigo una receta de churrasco. Es un churrasco de cerdo ibérico. Y lo vamos a acompañar con una salsita de champiñones, con cebolla, ajo, un poquito de tomillo, una ramita de romero y una ramita de perejil. Le vamos a poner también, le vamos a agregar un poquito de pimentón picante, un vaso de caldo de pescado, de pollo o de carne. Yo en este caso le voy a agregar uno de pollo, un vasito de vino y lo vamos a acompañar con una patata. Esa es nuestra receta de hoy. Lleva aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Esos son los condimentos que lleva nuestra receta de hoy. Espero que os guste. Ahora salteamos los champiñones y las cebollitas. Y los vamos a hacer a la plancha. Y los vamos a servir con las patatas y esta salsa de champiñones con cebollitas. Veréis qué rica sale y además es rápida y muy fácil. Ahora vamos. Yo pico la cebolla aquí porque la quiero muy finita. Yo le echo una cebolla grande o dos pequeñitas, Luego al final del vídeo, como siempre, os digo las cantidades y los tiempos de cada uno. Ya le hemos puesto muy finita. Y ahora el acompañamiento, ya veis, unas patatas fritas con la salsita. Así. Ahora la dejamos que se vaya caramelizando, ¿no? Bueno, que se vaya postrando, que se quede transparente. La dejamos a un fuego medio. Yo la he puesto al 7, mi inducción tiene 9. La pongo al 7, la tapo. La tapamos, que así se hace más rápido y mejor. Así. Ahora le vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de pimienta.
Y ahora esperamos a que se vaya haciendo a fuego medio. Y mientras terminando de hacer la salsa, vamos haciendo la patata también, que es el acompañamiento. Echar un poquito de perejil. Y ahora le vamos a agregar el vino. Ahora esperamos a que se haya evaporado el vino antes de pasarlo por la licuadora. Como ya se ha diluido el alcohol, ahora le echamos el poquito de caldo y lo vamos a dejar hervir unos minutos, muy poquito. Lo tapamos. El churrasco lo vamos a servir con un poquito de salsita. Así. Bueno, pues mirad qué pinta tiene nuestro churrasco con esta salsita de champiñones. Y como veis, lo hemos acompañado con unas patatas fritas, la salsa de champiñones y luego con un poquito de tomillo y romero. Y tiene un sabor exquisito. Espero que os guste, que la hagáis, que la compartáis con familiares y amigos. Si no estáis suscritos al canal, suscribirse. Y me dais a la campanita si os gusta. Me dais un like. Yo espero en el próximo vídeo. Espero que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Yo os voy a estar esperando en mi cocina.